Sol organiza hoy una comida para los periodistas y dice ella que hoy somos nosotros los famosos, celebrity es famoso en italiano, pues hoy los famosos somos nosotros que vamos a disfrutar de la gastronomía y de aprender un poco más de la cocina italiana. ¿Qué tal? Sí, buenas tardes, muchas gracias por llegar aquí en el nuestro restaurante, que así podemos far mirar toda la comida que nosotros hacemos, casera, todo hecho en casa. Bueno, es difícil preparar la pasta casera como tú lo haces manualmente, porque no sé si vamos a aprender este día o es complicado. No, para nosotros es muy fácil, porque nosotros, aunque cuando estamos pequeños, ayudamos la nuestra mamá a hacer la pasta, perciò necesitamos, hacemos rápido la pasta en casa. Necesita tiempo, sí, porque la comida bisogna dare un poquito de tiempo, pero el resultado está muy bueno. ¿Cómo se presenta la temporada 2016? Hoy comienza el verano, estamos celebrando además con todos los compañeros el verano. Hoy es el primer día, lo celebramos en tu restaurante, en Gol. ¿Cómo se presenta la temporada y de qué nacionalidades son los que estás teniendo este año pues más abundancia? ¿Alemanes, ingleses? Sí, aquí el verano se presenta muy bien porque este año ci sta bastante gente. Los clientes son muy ingleses, norvegianos, suecos, Suecia, y todo del nórdico. Un poquito de alemán, pero no mucho alemán. Algo en francés, pero la mayoría son ingleses y nórdicos. Nórdico, from Suecia, norvegianos y todos los países. Seguro que este año va a ser un buen año porque tenemos la influencia del equinoccio con la luna llena y el verano y va a ser fantástico, ya lo verás. Y bueno, quiero que me digas qué plato vamos hoy a degustar. Hoy vamos a comer pappardelle con queso, con cuatro quesos al horno que son muy bonitos. Garganelle es una pasta que después hacemos nosotros en casa con taleggio, que es anche un altro formaggio, queso tipico nostro italiano, con rucola e radicchio e salata. Ecco. E después vamos a comere la lubina al sal, con los gambone tiger alla plancia, e comida de pescado, Claro, provare un po'. Se demanda más el pescado. Sí, perché qui il pescado è muy, muy, muy bueno, sempre fresco todos los días, e a nosotros ci gusta mucho hacer. Especialmente siamo conosciuti mucho per hacer todo il pescado al sal, dallo gambones, tutto, l'ubina dorada, tutto questo che si può hacer al sal, nosotros siamo muy bien il pescado al sal. Bueno, pues vamos a disfrutar, creo que ya se va a abrir el queso, estamos deseando verlo. Un momento, estamos pronto para empezar a abrir el queso. Gracias. Para la comida, gracias a usted. Bueno, Manuel me dirá que lo hemos visto aquí, me rodeando el queso, digo, parece el ratoncillo del queso, pero digo lo del ratón por la sabiduría, que los ratones son muy inteligentes, es que dice, anda que sabe más que los ratones colorados, Sí, pero un poquito de ratón sí que me siento ahora porque tengo muchísimas ganas, primero de ver cómo se abre, porque no todos los días un queso de este tamaño pues presencia las técnicas distintas que estoy convencido que tendrá su determinada forma de llevarlo a cabo, porque luego a la hora de presentarlo pues no será igual, las zonas interiores que deben de ser mucho más cremosas, las zonas exteriores quizás más curadas. Y luego es un queso que, como tú bien sabes, Elena, pues da mucho juego en gastronomía. El parmesano es el rey de la gastronomía italiana y la gastronomía italiana, que está presente en todo el mundo, pues ha hecho que el parmesano sea uno de los quesos más conocidos internacionalmente. En España hay grandes quesos, no lo perdamos de vista. Pero hoy vamos a degustar la gastronomía italiana y el queso parmesano. Cocinita, ¿te gusta a ti mucho la cocina? ¿Sueles utilizar este queso para tus platos de pasta? Pues sí, pues mira, pues lo utilizo mucho. Además es un queso que, como tú bien has dicho ahora, con los platos de pasta va fantástico y admite muchas texturas porque el tema térmico también influye mucho. Este queso, cuando se acerca a un alimento que ya tiene una temperatura de cocción, pues tiene un comportamiento también muy interesante, tanto gastronómico, en el tema olfativo, en el tema gustativo, visualmente, en fin, permite laminar, permite rayar, permite fundir, permite muchísimas cosas. Vamos a disfrutar mucho y seguro de este queso y yo vengo con la intención de que no sobre demasiado, pero creo que no lo voy a conseguir. Gracias, Manolo. Gracias a ti. Gracias. Bueno, mi queridísima Maribel, que además de ser una periodista divina, es una persona ejemplar,
amiga siempre de sus amigos, hace tantos años que la conozco, que es más que mi familia, ¿no? Porque te veo casi más que a mi familia, Maribel. Muchas gracias por haber venido hoy aquí a nuestra tierra siempre, más cercana que la costa. Siempre encantada de estar con vosotros, siempre. Yo tenía muchas ganas que vinieras tú aquí también a Marbella, porque siempre vamos nosotros a tu terreno, ¿eh? Verdad, siempre nos lleva para tu territorio y nunca vienes para nuestro, ¿eh? Así que te agradezco mucho que hayas venido, eso primero. Gracias a vosotros, de verdad. ¿Qué te parece a ti que tú que has vivido tanto de todo tipo de gastronomía? Has escrito de los más grandes, de gastrónomos, periodistas. Cuéntame un poquito de que te mueves la cocina italiana desde tu punto de vista. Oh, la cocina italiana es una maravilla. Una maravilla, y ya no solamente lo que conoce todo el mundo como una pizza o como una pasta. La alta cocina italiana, sobre todo en la Toscana, a mí me chifla, ¿no? Una maravilla, y además hay grandes chefs en el mundo de la gastronomía en Italia. Bueno, pues hoy vamos a disfrutar de ella, Maribel, de verdad que muchísimo. Así que de verdad, una vez más, muchas gracias por venir, que yo sé que, bueno, porque algunas veces no te encuentras muy bien de salud, aunque claro, aquí te vemos radiante. Ya soy mayor. Que va. El lado se lleva en el corazón y tú en el corazón tienes muy poca edad, ¿eh? Gracias, Maribel, una vez más, de verdad, no sabes cómo te lo agradezco. Me estaba comentando el profesional del chef del golf que, bueno, que se necesitan muchos litros para hacer este queso, ¿no? ¿Cuántos litros de leche? 500 litros para hacer un queso de 40 kilos. ¿El máximo queso que se ha hecho de cuántos kilos ha pesado? ¿Cuántos kilos puede ser? 45. El máximo, ¿no? Porque máximo, para transportar sí, esto necesita ahí un montón de gente. Una grúa. Por ejemplo, que tiene mucha utilidad, porque para todos los platos principales de la pasta se utiliza también el parmesano. Claro, en muchas cosas, ensalada, primero platos, pasta, lasaña, canelones. Y en la todo pizza lado. También, porque es un experto también en pizza. También. La verdad es una maravilla, además esto tiene que ser de costo, tiene que ser caro, ¿no? Este claro. Queso, ¿no? Claro, sí. Pero delicioso, me encanta, gracias.